Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos al Resumen Parlamentario, muy bienvenidos a Senado TV. Estamos en vivo desde el recinto de la Cámara de Senadores, donde en aproximadamente 2 horas se va a llevar adelante la 5ª sesión del año, en este caso una sesión pública especial, donde, escuchen bien, se van a estar tratando más de 20 proyectos o 21. ¿Por qué? Porque a lo mejor entran nuevos proyectos para tratarse en esta sesión y se entran a trabajar sobre tablas, es decir, sin dictamen. Tiene que haber un acuerdo de mayoría, pero va a ser una sesión donde se van a trabajar muchísimos proyectos. La sesión va a comenzar seguramente con el tratamiento de más de 60 pliegos que tienen dictamen de la Comisión de Acuerdos. Y después hay proyectos que tienen que ver con la violencia de género, hay proyectos que tienen que ver con el cambio climático, hay iniciativas que van a regular, ya que el Senado se dio cuenta en que en cuanto al traspaso de mando de presidente a presidente, había un vacío legal que dejaba la Constitución Nacional. De todo esto se va a tratar este programa, de todo esto vas a estar informándote en cómo van a cambiar tus derechos, en cómo va a ser el traspaso presidencial, en lo que proponen los senadores Lucila Creexel y también el Senado en cuanto al cambio climático, qué pasa con el Acuerdo de París, qué pasa con China, qué pasa con Estados Unidos. De todo eso se va a tratar este programa y también se va a tratar del cupo femenino en cuanto a los festivales de música. Tenemos muchísimo material para presentarte, así que vamos a arrancar con lo que sucedía esta semana, con el puntapié inicial a la Comisión del Futuro. ¿Qué es la Comisión del Futuro? Es una comisión que se ocupa de temas que van a tener que ver con nuestro país de acá hacia adelante. Si bien en la política hay que tener siempre un espejo retrovisor para no equivocarnos y no volver a trastabillar con los mismos problemas, si ustedes vieron en Filonews una conversación que tuvieron el día de ayer, Mario Pergolini y Lalo Mir, donde se hablaba de hacia dónde van los medios, Lalo Mir le dice una cosa sumamente interesante a Pergolini, que es, los países del primer mundo, nosotros no estamos dentro de esos países, los países del primer mundo hacen el cambio tecnológico sin perder trabajo. Esta Comisión del Futuro sustancialmente tiene que ver con educación y trabajo, el futuro del trabajo en nuestro país. Te cuenta sobre qué trata esto y cuál va a ser el trabajo la vicepresidenta de la Nación, presidente del Senado, Gabriela Michetti. Hay varios parlamentos del mundo, incluso de nuestros países vecinos, que tienen un espacio de reflexión sobre no lo que te acucia hoy, no lo que tenés que resolver hoy inmediatamente porque tenés un problema que realmente afecta a la población o que puede afectarla, sino que te pongas a pensar un poco más allá de lo que pasa hoy, de la coyuntura, y digas, ¿cómo hacemos para que las decisiones que vamos tomando hoy vayan construyendo un futuro que realmente le dé bienestar a la gente? Porque en definitiva la política lo que tiene que hacer es eso, dar calidad de vida, mejorar el bienestar de la gente, organizarnos, articular, generar puentes. Entonces el Estado, que tiene esa responsabilidad, es muy importante que lo haga, siempre teniendo en cuenta que si solamente mira lo que está pasando hoy y resuelve lo que está pasando hoy, se le van a ir viniendo las cosas y las va a tener que correr de atrás en vez de poder resolver y mejorar las cosas, y diseñar las cosas a partir de las decisiones que tomamos hoy. La idea es que la Argentina sea obviamente un país productivo, generador de riqueza a partir de su producción y que no esté fuera de la innovación tecnológica, que no esté fuera del pensamiento a partir de la tecnología y la aplicación de la tecnología. Porque la verdad es que nosotros tenemos también un nivel académico y un nivel universitario de profesionales que están en ese tema. Tenemos una de las empresas más importantes del mundo en términos tecnológicos, como es Mercado Libre, y fue formada aquí en la Argentina por un emprendedor argentino, y hay otras más. Tenemos como alrededor de 4 o 5 unicornios, como se llaman, estas empresas tecnológicas, y eso tiene que ver con el nivel de ciertos espacios universitarios, académicos y de trabajo en la Argentina que tenemos que aprovechar. Entonces, no quedarnos afuera de eso, no mirarla de atrás, sino al contrario, estar en esta idea de pensar esas proyectivas y mientras tanto decir, bueno, si queremos que pase esto, la normativa va a tener que ser esta. Si queremos que pase aquello, la política pública va a tener que ser esta. Y entonces estar nosotros tratando de impactar sobre el futuro, no, que el futuro nos impacte en el momento que está ya hecho presente, ¿no?
Participó activamente en la conformación de la Comisión a Futuro el presidente del bloque del PJ en el Senado, Miguel Ángel Pichetto. Pichetto se refirió en la nota que vamos a ver ahora a dos ejes fundamentales, al empleo y a la producción. Vamos a ver lo que decía. El futuro tiene que ver con el trabajo y la educación. Esto es lo que se puso hoy sobre la mesa. Y el Congreso mañana va, el Senado va a votar una ley importante que tiene que ver con la tecnología, el conocimiento, abonando un camino que comenzó con la ley de software, de incentivos a muchos emprendedores y gente muy capacitada, generalmente gente joven, que es generadora de empleo de calidad, así que estamos trabajando sobre esto. Voy a corregir un dato que les dije al principio de este noticiero. Dije que era la quinta sesión del año, es una sesión especial, cuando en realidad es la sexta. Así que nobleza obliga de nuestra parte decirles que es la sexta. Nobleza obliga a muchos medios de comunicación que dijeron que el Senado iba a hacer nada más que 5 sesiones durante todo el año. Esperemos que el día de hoy rectifiquen eso, ya que vamos a ir por la sexta. Es la sexta vez que este Senado va a sesionar en este periodo legislativo, contradiciendo, como les vengo diciendo, versiones de la primera sesión del Senado, donde se decía que la Cámara Alta solamente iba a sesionar 5 veces. Seguimos contándote de qué va a tratar esta sexta sesión especial y pública del día de hoy. Y vamos a hablar del traspaso presidencial. Es inolvidable lo que sucedió cuando asumió el presidente Mauricio Macri con el tema del traspaso y cómo el presidente saliente le entregaba no solamente la banda presidencial y el bastón, sino la marcha de Ituzaingó al presidente entrante. El Senado de la Nación se dio cuenta que había un vacío legal y este vacío legal estaba en nuestra Constitución Nacional. ¿Cómo se soluciona esto? Se logró un dictamen consensuado de 7 proyectos en el cual queda absolutamente claro que el traspaso presidencial comienza a las 12 del mediodía del día 10 de diciembre en el Congreso de la Nación, más específicamente en la Cámara de Diputados. A las 12 del mediodía el presidente saliente deja de ser presidente y el presidente entrante comienza a ser presidente. En cuanto al paso de los atributos, esto se tiene que hacer en la Casa Rosada, a excepción que presidente entrante y presidente saliente se pongan de acuerdo y lo quieran hacer en el Congreso de la Nación. De todo esto hablamos primero con el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Dalmacio Mera, y también con la senadora Lucila Krexel. Tenemos 7 proyectos presentados respecto de traspaso. Se unificaron detrás de un dictamen que ha planteado el eje en 2 cuestiones centrales. La primera de ellas es la información que el gobierno saliente tiene que entregar al entrante a través de la responsabilidad del jefe de gabinete como jefe de la administración por imperio de la Constitución. Y la segunda es cómo opera el traspaso, donde se ha planteado 2 instancias. Una, la jura ante la Asamblea Legislativa, tal como lo prevé la Constitución, y otra, el traspaso de los atributos de mando posterior a la jura en casa de gobierno, salvo que ambos presidentes acuerden hacer lo propio todo en una misma instancia en el Congreso de la Nación. Lo que se pretende es tener una transición ordenada, que el mandatario entrante tenga conocimiento del estado de la situación general del país. Hay provincias, mi provincia, la provincia de Neuquén, ya tiene reglamentado el traspaso de gobierno y hay antecedentes de otros países que también han incurrido en esta reglamentación. Seguimos en vivo desde el recinto de la Cámara de Senadores. Cuando hablamos del traspaso presidencial se habla de 3 atributos, como te dije, el bastón presidencial, la banda y la marcha de Ituzaingó. ¿Qué es la marcha de Ituzaingó? Es la marcha que vos siempre escuchás cuando entra el presidente de la Nación en cualquier lugar. Esa música es la marcha de Ituzaingó. ¿Cómo consiguió Argentina la marcha de Ituzaingó? Es una historia para ser contada. Una batalla entre argentinos, entre las Provincias Unidas de La Plata y Brasil. Y el emperador Pedro I de Brasil, antes de que se desarrolle la batalla, mandó a componer una marcha por la victoria. ¿Qué sucedió? Obviamente, ley de Murphy, Brasil perdió la batalla. Y esta partitura fue encontrada por las tropas argentinas en un cofre en el medio del campo. A partir de eso se la llamó la marcha de Ituzaingó y es uno de los atributos presidenciales. Se dejó de utilizar entre el año 46, entre los años 46 y 59, en lo cual en vez de la marcha de Ituzaingó se usaba la marcha de San Lorenzo. Seguimos mostrándote lo que opinan distintos senadores y todas las voces sobre el traspaso de mando presidencial. Vamos a escuchar al senador representante de la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich. Quedan los 5 días que tiene el proyecto.
Marqué un poco porque además habiendo sido ministro de la última transición, sufrí la falta de tiempo, no así la falta de información porque mi transición de Ministerio de Educación con el ministro Scileoni fue correcta y creo que fue realmente cordial porque había una relación previa, pero no fue el caso de la mayoría de los ministerios. Y obviamente públicamente se sabe que no fue el caso de los presidentes, ¿no? El rol constitucional que tiene el jefe de gabinete como el jefe del Ejecutivo, administrativo del Ejecutivo, hace que tome ese rol y que el proyecto lo contemple como el responsable de coordinar ese, primero el informe físico de la memoria del Estado y además las reuniones entre los distintos ministros. Bueno, a partir de la media sanción y de lo que pase en la Cámara de Diputados más adelante va a quedar absolutamente establecido cómo es el traspaso presidencial. Me estoy apurando porque quiero hacer una pausa pequeñísima para recibir en el resumen parlamentario a Celsa Mel Gowland, con quien vamos a hablar de lo que sucede con nuestras artistas, con las cantantes y artistas y músicas mujeres en los festivales nacionales. Pausa cortísima y ya volvemos. Segundo bloque del resumen parlamentario, tenemos visitas e importantes. Celsa Mel Gowland, ¿cómo te va? Bien, muy bien, ¿cómo están? Acá, emocionada. ¿Emocionada? A ver, vamos a ver, ¿emocionada por qué? Primero, ¿qué te pasa con estar en el recinto de la Cámara de Senadores? Bueno, me trae, por supuesto, recuerdos de cuando se aprobó la Ley Nacional de la Música la Ley del Día Nacional del Músico, el 23 de enero, todas las dos leyes que tanto trabajamos los músicos y las músicas del país para tener. Así que bueno, hoy estamos acá pidiendo por nuestra ley de cupo, por más acceso de las artistas femeninas a los escenarios, y acaba de obtener el dictamen positivo en la plenaria de comisiones. Así que bueno, las músicas de todo el país, de las 32 asociaciones y organizaciones de músicas de las 24 provincias, estamos a la expectativa pidiendo que se trate sobre tablas en el día de hoy nuestro proyecto. Porque es urgente que haya una ley de cupo, porque cada día sin ley de cupo es una oportunidad menos laboral y expresiva para una música argentina.
¿Alguna vez en un programa de radio que tiene el sector en Radio Nacional, yo te pregunté a cuántos Charly García hecho mujer, a cuántos David Lebón, a cuántas mujeres quizás han pasado desapercibidas, grandes artistas de nuestro país y no han tenido la misma oportunidad de los hombres? ¿Cuántas? Muchísimas. Nada más pensar que el otro día ganó el Gardel de Oro una mujer de 30 años, después de 19 años que lo había ganado Mercedes Sosa. Y si nosotros pensamos en nuestra gran cantora, ¿no?, la cantora del pueblo, que es Mercedes Sosa, en 40 años nuestro país no dio otra Mercedes Sosa, es imposible pensar eso. O sea que lo que pasa es que hay una situación de invisibilidad histórica de las mujeres en cada una de las provincias de nuestro país y por eso, bueno, una mujer tarda el doble de años que un varón en desarrollar los mismos pasos de la carrera musical. Por eso necesitamos estar en los escenarios y fundamentalmente estamos pidiendo esta ley porque las mujeres músicas a las que yo humildemente represento en este pedido, creemos que de esa convivencia entre músicos y músicas y trabajadores de las culturas, de esa convivencia y de ese diálogo donde la mujer aporte su mundo sensible, vamos a poder cambiar o aportar al cambio de una realidad de violencias y de maltratos y de abusos que nos hacen tanto daño como sociedad. Recuerdo el año pasado cuando se presentó el proyecto de ley impulsado por la senadora por la provincia de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, y estuvo Patricia Sosa. Nosotros pudimos hacerle una nota a Patricia y nos contó una cosa que verdaderamente nos llamó mucho la atención, la primera participación de La Torre en Barrock, y ella la querían bajar del escenario porque creía que era, tal cual lo dijo ella, una minita de los músicos. ¿A cuántas de estas situaciones, a cuántas situaciones de maltrato o abuso por parte de los productores se han tenido que enfrentar las músicas argentinas? Muchísimas, innumerables, y cada vez, hasta las de mi generación, escuchando a la Patricia empezábamos a repasar las cosas que nos habían pasado y que, bueno, uno las dejó pasar, viste, con mucho carácter y plantándose mucho, pero que las hemos soportado durante años. Así que, bueno, por un mejor futuro para las músicas argentinas, por más lugares en los escenarios, por mayor igualdad y mayor equidad, porque es desde esos escenarios donde se construye sentido, donde se construye identidad, ciudadanía, ¿no? Así que nos tenemos que despedir y que vos tenés que ir a hacer algunas cuestiones que tienen que ver con que la ley se trate el día de hoy sobre tablas. Vamos a imaginar algo. Imaginamos que el Senado lo trata, se ponen de acuerdo los senadores, va sobre tablas y se sanciona la ley. Es una pregunta difícil, pero decí lo primero que se te venga. ¿Qué canción le pondrías a este día? ¿Qué música elegirías para este día? Uf, le pondría Llegan las canciones nuevas, una canción que se llama Sarabá, de Micaela Vita. Llegan las canciones nuevas llenas de canciones viejas, que es la historia de nuestra cultura en las voces de hoy. Eso, no sé por qué se me viene esta canción a la cabeza. Celsa, muchísimas gracias por estar acá. Ojalá tengamos para festejar hoy a la tarde estos nuevos derechos que se vienen ganando nuestras artistas en los escenarios de los festivales. Muchas gracias a vos por permitirnos difundir a través del Senado. Pausa y ya volvemos. Tercer bloque de un día súper parlamentario para el Senado de la Nación. Te recuerdo que se van a tratar más de 20 proyectos a partir de las 14 horas, que lo vas a tener en vivo por la pantalla de Senado TV y nuestra página de YouTube Senado Argentina. Uno de los proyectos que se va a tratar es impulsado por la senadora Fiore, representante de la provincia de La Pampa, y tiene que ver con la
reconversión productiva agropecuaria. Pensemos que de cada 10 dólares que le entran a la Argentina por exportaciones, 4 vienen del campo. Escuchemos a la senadora Fiore. Darle instrumentos al productor para que Argentina deje de producir como en el siglo XIX. ¿Por qué digo esto? Porque el modelo argentino, donde está basado fundamentalmente la economía, sigue siendo el modelo agroexportador y estamos convencidos que le tenemos que dar instrumentos al campo para reconvertirlo. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que está produciendo ahora produzca más. Existen demandas internacionales que exigen la producción de determinada manera y muchas veces el productor no conoce esto. Entonces el rol del Estado es ponerse al lado del productor y no solamente darle herramientas de financiamiento, sino fundamentalmente también de capacitación en cómo se comercializa, qué es lo que se comercializa, qué está demandando el mercado internacional, de qué manera, el nicho de producción que él tiene, dónde lo puede vender dentro del ámbito nacional. Nosotros creemos que la tarea del Estado tiene que ir mucho más allá, tiene que permitirle al productor producir más y mejor, tiene que ayudar a cambiar y a diversificar la matriz productiva argentina. Otro proyecto que tiene que ver con la matriz productiva argentina, como lo decía la senadora Fiore, ya viene con media sanción de la Cámara de Diputados y es la emergencia citrícola. Nuestro país es el octavo productor del mundo en materia cítrica y es una industria que le da trabajo a más de 90.000 argentinos. Tengamos en cuenta que hay grandes empresas citrícolas y también hay pequeñas y medianas empresas en nuestro país. De todo esto hablamos con el senador Alfredo De Angeli, presidente de la Comisión de Agropecuaria del Senado. Es importantísimo porque la citricultura es muy importante en el norte de Entre Ríos, en el sur de Corrientes, también en la provincia de Tucumán, en provincia de Misiones, en provincia del norte, se están haciendo distintos tipos de citricultura, pero al fin es citricultura. Tenemos muchos problemas en la citricultura y bueno, esto de la emergencia va a ser una ayuda desde el gobierno nacional, convocado de la mano del gobierno provincial para resolver el problema principalmente a los pequeños y medianos productores en el tema de impuestos, en el tema de ayudas crediticios y hay varios puntos. Felizmente ahora se empezó a abrir la exportación, se está trabajando mucho en exportación, pero falta mucho todavía. Ha pasado fenómenos climáticos en otros años y el productor citrícola viene muy mal de arrastre y a veces más cuando por ahí no podía exportar y todo eso, ahora se están abriendo. Está mejorando, pero igual, necesitan una ayuda y el gobierno nacional lo va a hacer y por eso con el consenso se dio dictamen a este proyecto. Nuevo bloque, no. Venimos de ver al senador De Angeli y estamos con la senadora Sigrid Cunat, representante de la provincia de Entre Ríos. Hay temas que se van a tratar en la sesión del día de hoy, que usted los está impulsando. Uno tiene que ver con una modificación del Código Penal y también de la Ley de Cuidados hacia la Mujer. Así es, lo que proponemos es la tipificación en los casos de desobediencia que tengan que ver con la violación de restricciones perimetrales cuando estas hayan sido dictadas para la prevención en una situación de violencia de género. Lo que nosotros proponemos es, independientemente de que este tipo de violación a una restricción perimetral actualmente caería bajo la órbita de la tipificación de desobediencia, lo que proponemos es una tipificación específica frente a este tipo de restricciones que obviamente son dictadas en el marco de la Ley 26.485. Proponemos una tipificación específica y a su vez también el agravamiento de la pena. Lo que también vemos con mucha preocupación es el aumento de la casuística en cuanto a la violación de las restricciones perimetrales. Y claramente hay un sentido de prevención de consecuencias aún más gravosas para aquellas mujeres que están en una situación de vulneración de sus derechos. Lo que queremos prevenir es que esta situación pase a mayores, por plantearlo de algún modo. Veíamos hace unas semanas en mi provincia, en Entre Ríos, un caso de una persona, un agresor, que literalmente incrustó su vehículo en el comercio de su expareja. La verdad es que este tipo de cuestiones, donde había también una restricción perimetral ya dictada dentro de un proceso judicial, me parece que tienen que ser atendidas de una manera diferente desde nuestro poder judicial y obviamente también desde el plano legislativo, que es lo que nosotros podemos contribuir aportándole esta mirada. ¿Se los puede relacionar con el proyecto que impulsa la senadora Mirkin en cuanto a la geolocalización de las personas que estén denunciadas por violencia de género? Sí, en este sentido, a ver, todos los dispositivos
que últimamente vemos que se utilizan los dispositivos duales, que son dos partes, una con el agresor y la otra parte con la víctima. Entonces existe una alerta cuando la proximidad de estas dos personas pasa a determinado límite. El de la senadora Mirkin, como cuanto lo que conocemos como botón antipánico o cualquier tipo de dispositivos tomados en sí, me parece que son sumamente positivos y que son necesarios también para la prevención de situaciones aún peores para las personas que son víctimas de violencia de género. Pero claramente esto tiene que ser visto desde una mirada integral que también tenga el abordaje de la parte preventiva, porque nosotros estamos hablando frente a la tipificación del incumplimiento de una restricción perimetral o frente al uso de estos dispositivos, estamos hablando de una situación preexistente, denunciada anteriormente y que está judicializada de algún modo. Entonces, también tener en cuenta que cada uno de estos dispositivos no van a llegar a todo el universo que nosotros quisiéramos. Sí requieren como de una cuestión previa anterior que signifique también que haya un requerimiento por parte de una víctima para que se le provean estos dispositivos. Pero la verdad es que me parece sumamente necesario que legislemos en este sentido y que a su vez también desde los distintos organismos de los distintos poderes exista también la posibilidad de contar con estos dispositivos para la protección de las víctimas. ¿Qué está sucediendo con el proyecto de su autoría en cuanto a las fuerzas de seguridad que hayan sido denunciadas por violencia de género y la tenencia de las armas? Bueno, en el mismo sentido, lo que plantea este proyecto, con los mismos objetivos, es evitar situaciones aún peores. Lo que nosotros proponemos es, a través de una ley, que la quita del arma reglamentaria para aquellos agentes de las fuerzas de seguridad federales que han sido denunciados por violencia de género, sea obligatoria y no facultativa. Esto claramente está actualmente regulado por distintas disposiciones de menor cuantía, resoluciones que tienen que ver con las respectivas fuerzas o ministerios. Lo que nosotros queremos es plantearlo en términos legislativos, para que esto no sea facultativo, sino que sea obligatorio. Obviamente también con el aviso a los superiores, con la quita del arma y también con un programa que tenga que ver con la prevención y con el tratamiento de este tipo de situaciones que ocurren en el seno de instituciones que prestan un servicio público. Creemos que si es el Estado el que otorga el arma para cumplir con determinada tarea, también el Estado, frente a una situación de mayor riesgo, de mayor peligrosidad, debe ser quien quite esta arma para evitar precisamente un mal mayor. La última, una que tiene que ver con la provincia de Entre Ríos, se va a declarar, seguramente se va a sancionar, la emergencia citrícola, una emergencia que abarca la provincia de Entre Ríos, está nombrada dentro de la media sanción de diputados. ¿Qué le parece este proyecto? Bueno, la verdad es que lo acompañamos. Este proyecto es de autoría de una diputada entrerriana, la diputada Maida Cresto, que pudo ser incluido en una de las últimas sesiones de Cámara de Diputados. Así que ni bien contamos con esta media sanción, lo hemos tomado al tema conjuntamente con el senador Guastavino. Esto también ha sido motivo de reuniones con el gobernador de mi provincia, el gobernador Gustavo Bordet, con su gabinete, su equipo de trabajo y recibiendo a representantes de los citricultores, a cada una de las organizaciones que hacen a esta actividad que es tan importante en la provincia de Entre Ríos. Entonces, estamos trabajando para que este proyecto lo hicimos en el dictamen de comisión y también para su pronta inclusión en el temario de la sesión de hoy, así que lo vamos a acompañar y la verdad es que creemos en la necesidad y en la urgencia de que este proyecto avance. Senadora, muchísimas gracias por estar en Resumen Parlamentario. Pequeña pausa y seguimos desarrollando todo lo que tiene que ver con la sesión del día de hoy.
Nuevo bloque del resumen parlamentario. Estamos en vivo desde el recinto, compuesta casi de previa. Es decir, a las 14 horas comienza una sesión especial pública en la Cámara de Senadores. La vas a poder ver desde cualquiera de los dispositivos donde vos veas televisión o veas entretenimiento a partir de las 14 horas o por nuestro canal de YouTube Senado Argentina. En el bloque anterior hablábamos de que 4 dólares de cada 10 dólares, 4 dólares en nuestro país es generado por el campo. Después del campo, la industria que lo sigue en cuanto a la generación de dólares es la industria de la tecnología, es la industria del software. Le da trabajo a más de 200.000 argentinos y genera una entrada de 7.000 millones de dólares. Se va a prorrogar una ley de software, se va a prorrogar extinciones, impositivas. ¿Qué hacen que esta industria tenga el carácter de política de Estado? Para entender lo que te estoy diciendo, mejor escuchar a Federico Pinedo, presidente provisional del Senado. La industria del software ha tenido beneficios por una ley sancionada en la época del presidente Kirchner, que fue muy positiva para la Argentina. Generó una industria de servicios muy importante, que en este momento ocupa 200.000 argentinos y genera 7.000 millones de dólares por año de exportaciones de servicios. Lo que ha hecho el gobierno nacional es tratar de prorrogarla, porque esta ley se vencía este año, y aumentarle algunos sectores críticos que son la robótica, la biotecnología y lo audiovisual. Así que la visión que tenemos es que estas son industrias globales, que no son para proveer servicios en la Argentina, sino para proveer servicios en todo el mundo, y que para poder tener gente argentina que trabaje en estas industrias es necesario que las industrias sean competitivas a nivel mundial. Por lo tanto, se requiere una baja de impuestos muy marcada a los efectos de que nuestra industria de servicios basados en el conocimiento, que es la punta del sistema económico mundial de los próximos años para adelante, sean competitivas a nivel mundial y puedan desarrollarse como lo han venido haciendo. Vamos a una entrega de premios organizada por la senadora Marta Varela, representante de la Ciudad de Buenos Aires. Se reconoció a la Fundación Espartanos en su 10º aniversario. A ver, la Fundación Espartanos ha logrado algo muy difícil en nuestro país. Siempre habrás escuchado decir que los delincuentes entran en las cárceles para salir peor de lo que entran. Bueno, a partir de un deporte como el rugby, la Fundación Espartanos está cambiando esto. Nosotros hablamos primero con Damián Donnelly, presidente de la Fundación. Todo empezó con la actividad deportiva adentro de una cárcel, con la práctica de un deporte que a primeras luces parece violento, es el rugby, pero es un deporte que recoge muchísimos valores y al ser un deporte desconocido por los internos, bueno, fue recibido con algo de recelo, pero luego estos valores que tienen que ver con el compañerismo, tienen que ver con el respeto a la autoridad, tienen que ver con la disciplina, con la entrega, con el respeto por las normas, con el entrenamiento, todos estos atributos los fueron incorporando los internos. Yo creo que lo más importante para los internos es que, no voy a decir por primera vez en su vida, pero con una intensidad bastante alta, ellos sienten que son mirados, ¿no? Dejan de ser un desprecio de la sociedad, o sienten eso, y se sienten valorizados. Al sentirse valorizados, empiezan a sacar lo mejor que tienen adentro. Es tan lindo el cambio y tan rápido el cambio que vemos que bueno, nos alienta a seguir, ¿no? Y a seguir, y a seguir, y a seguir. Y cuando estuvimos de nuevo, ¿no?, con el Papa Francisco, nos dijo, hagan esto en todo el país y en todo el mundo. Y hoy ya estamos en 6 países también exportando este modelo. Una vida o unas vidas sin camino, sin expectativas, pueden ser cambiadas a partir de un juego. Y los espartanos los preparan para jugar el partido o el juego más importante de la vida. Vean estos testimonios y van a entender por qué digo esto. Mi vida en el pasado, la verdad que era con pocas expectativas. No tenía un foco, no tenía un camino a seguir.
a través del deporte, el rugby, la educación y el trabajo, encontré un sentido a mi vida que quizás nunca había tenido la oportunidad de conocer una vida diferente. En la última etapa tuve el privilegio de poder estar en la unidad 48, donde funciona el programa Espartanos, y bueno, ahí cambió todo. Desde el primer día que me fui en libertad, la primera semana volví, porque siento que tengo que devolver un poco lo que a mí me dieron, y sí, hoy vuelvo a trabajar dentro de la cárcel. En todas las cárceles que está el programa de Espartanos, vamos por lo menos una vez por semana a entrenar con cada uno de esos equipos. Lo que hacemos es entrenar justamente el rugby, pero sobre todo prepararlos más con los valores que tiene este deporte y que pregona, para que el día que recuperen la libertad puedan jugar su partido más importante, que es esa inserción sociolaboral. Estoy trabajando en una estación de servicio y si algo que aprendí es que tengo que ser honesto al 100% y no torcerme. Yo cuando fui joven me fui torciendo de a poco. Empecé agarrando pavaditas y cuando me quise dar cuenta terminé siendo un delincuente. Hoy por hoy soy una persona totalmente honesta y me ha pasado, por ejemplo, yo tuve el fin de semana pasado trabajando cargando nafta y un hombre me pagó, me dio plata de más. Y cuando yo fui a guardar la plata me encontré con que la plata era de más. El hombre se fue, lo corrí hasta el semáforo, le golpeó la puerta y le devuelvo la plata que me dio de más. Me dice, gracias, lo que vos hiciste, la verdad que es algo único. Y una pasa que yo no necesito que venga de nadie, me marco por ser honesto y crecer día a día, como mejor persona. Esto se puede hacer a partir de un deporte como el rugby. ¿Por qué? Porque hay un tercer tiempo. Imagínate si pasamos al fútbol, a los jugadores de Boca y de River en un tercer tiempo. Creo que se dirían de todo por las declaraciones que dijeron antes en la semana. Pero un deporte como el rugby, que es un deporte de contacto físico y donde hasta se pueden llegar a lastimar en la cancha, una vez que termina el partido, todos los jugadores y el cuerpo técnico se reúnen en un tercer tiempo, donde comparten lo que fue el partido y comparten un tiempo juntos. Por eso, esta es la diferencia fundamental entre, por ejemplo, un deporte como el rugby y un deporte como el fútbol. De nuevo, si nos imaginamos un tercer tiempo en el fútbol, se estarían reprochando cómo calentaron el partido durante toda la semana. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del senador Pino Solanas, quien hoy presenta junto a la senadora Lucila Krexel un proyecto de ley que tiene que ver con el cambio climático y presupuestos mínimos para nuestro país, donde se crea un gabinete del clima. Eso ya lo vamos a tener más adelante, pero hablamos de Pino Solanas porque él viene impulsando desde el periodo legislativo anterior, es decir, desde el año pasado, un proyecto de ley que tiene que ver con nuestra flota pesquera. ¿Cuántos años tienen los barcos pesqueros privados en nuestro país? ¿Cuántos marinos han muerto en el mar argentino, uno de los más peligrosos del mundo? Y si pensamos en el Atlántico Sur, más todavía. Más de 40 barcos. ¿Y cuántos marinos hay desaparecidos todavía? Todo esto te lo cuenta en primera persona el senador por la Ciudad de Buenos Aires, Pino Solanas. Es de reconstrucción de la flota pesquera. En lo que va del siglo, son 44 los barcos que se hundieron. Pero no estamos para salvar barcos. Y las 90 y tantas muertes y los 150 desaparecidos. Entonces es una cosa gravísima. ¿Por qué? Porque la flota pesquera es obsoleta. Son barcos de 50, 60, 70 años. Hay que renovarla. No hay un solo barco pesquero. Hay distintas categorías de barcos que pescan. Pero bueno, acá hay una cadena de temas que hay que debatir y estudiar. La preocupación, esta ley tiende a comenzar a dar respuesta a varios temas. Uno es la seguridad de las tripulaciones, ¿no es cierto? Fíjense que esos barcos que se hundieron con los marineros adentro están en el mar y los cuerpos están adentro y no hay servicio ni de buzos para sacar los cuerpos. Y los familiares no pueden enterrar a sus hijos y las aseguradoras y las indemnizaciones no vienen porque no hay prueba. No está el cuerpo, ¿me entiendes? Es una cosa increíble. Recién el senador Pino Solanas hablaba de los familiares que no pueden enterrar sus muertos. Es el caso de Gabriela Sánchez, hermana de un marino desaparecido en mar argentino, quien nos da más detalles sobre el proyecto de ley que impulsa Pino Solanas sobre el DNU, el decreto de necesidad de urgencia que está vigente en este momento y qué ha pasado con la flota pesquera en los últimos 5 años en Argentina.
Mi hermano murió, es uno de los 7 desaparecidos del barco pesquero hundido Repunte. En junio van a ser 2 años que el barco se hundió. Se viene planteando, hay 2 proyectos sobre la renovación de la flota pesquera, uno presentado por el senador Solana y Luenzo, y el otro presentado, que es en realidad el DNU que sacó el presidente Macri, presentado como proyecto para modernización de la flota pesquera por Pinedo y Bullrich. La problemática más grande la dicen los números. Los últimos 5 barcos han sido de buques de mayor de 50 años. Los barcos fresqueros son viejos, están obsoletos, están tremendamente modificados. Son barcos que necesitan una renovación. Y lo que pasa es que mientras que el Estado no ponga una normativa clara para decir, señores, acá hay que renovar, nosotros tenemos en nuestro país una ley que no habla de caducidad de barcos pesqueros. Entonces, los barcos pesqueros, mientras que sigan pasando las inspecciones, pueden seguir navegando. Y tenemos barcos del año 40, después del Repunte se hundió un barco muy chiquito en las costas de Rawson, que tuvimos la suerte de no tener ningún muerto ni desaparecido, que era el que le importa, del año 45, y estaba navegando. Y después del Repunte también se hundió el Rigel, y era un barco de más de 50 años donde murieron 9 personas. Entonces, si vos sumás, mira, entre el San Antonino y el último barco que se hundió, el Rigel, son 5 barcos donde murieron 25 personas. Es hora de hacer una nueva pausa en el resumen parlamentario. A la vuelta, ya hablamos el día de hoy de un proyecto que puede ser tratado sobre tablas y que tiene que ver con el cupo femenino en cuanto a las cantantes y músicas argentinas en nuestros festivales. A la vuelta va a estar acá María Laura Morales contándote qué sucede en nuestro país con la diplomacia y las mujeres. ¿Cuántas mujeres trabajan en Cancillería? ¿Cuántas mujeres trabajan en la diplomacia? A la vuelta te vas a enterar de todo esto acá en Resumen Parlamentario.
Nuevo bloque de resumen parlamentario y seguimos aquí desde el recinto de la Cámara de Senadores contándote toda la información parlamentaria. Y ahora tenemos que hablar sobre las últimas novedades del submarino Ara San Juan, de la investigación judicial, también en cuanto a lo que está ocurriendo con la bicameral que investiga las desapariciones del hundimiento del submarino. ¿Qué está sucediendo en cuanto a la investigación judicial? ¿Qué está sucediendo con la jueza y los familiares, por ejemplo? Bueno, están ocurriendo muchísimas cosas, Mariano, porque los familiares están decididos a ir por todo. En realidad ocurre que no están conformes con la investigación judicial en cuanto a que se está demorando demasiado. Esto ya lleva muchísimo tiempo, con lo cual, en voz del abogado querellante y padre de uno de los 44 tripulantes, Luis Tagliapietra, pidieron un juicio político contra la magistrada Marta Yáñez, que instruye la causa de la desaparición del hundimiento del Ara San Juan. Los familiares entienden que ha pasado mucho tiempo entre que llegaron las imágenes y se las han decodificado y se está rearmando todo lo que sucedió. En realidad, exactamente, Mariano, están como enojados con esta cuestión. Primero, porque no les pusieron los peritos de parte al momento de la apertura de los archivos. Recordemos que, como decías, hubo un archivo dañado, hubo que recurrir a pedir un software del Ministerio de Defensa, de personal especializado del Ministerio de Defensa, para descifrar este archivo y de esta manera poder realizar este mapeo en 3D que permitió hacer como un mapa gigantesco acerca del estado en que se encuentra el submarino en las profundidades del mar, ¿no? ¿Y qué sucede en cuanto a la comisión bicameral que está llevando adelante una investigación y que ya en muy pocos días va a dar un informe? Bueno, sabemos que el 11 de junio está previsto presentar el informe por parte de la bicameral. Los familiares están conformes con la tarea que llevó adelante la bicameral que investiga el Ara San Juan, la bicameral del Congreso, primero porque se ha desarrollado con mucha prolijidad, han tenido un lugar, se los han citado. Sí, hay que destacar también que la bicameral está integrada por todos los partidos políticos que integran tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, que ha estado el ministro Aguad, con quienes los familiares están sumamente enojados por sus últimas declaraciones, pero el ministro ha estado dos veces y ha estado una vez, la primera vez que estuvo, más de 10 horas contestando las preguntas, no solamente de los senadores y los diputados, sino escuchando a los familiares. Exactamente, Mariano. Bueno, una de las cuestiones que debe determinar la bicameral en cuanto, porque se está investigando todo, ¿cuáles fueron las causales por las cuales se hundió el submarino Ara San Juan? Hay que investigar todo, desde qué ocurrió, si estaba en condiciones el submarino, qué pasó, si hubo un día de tormenta, si ingresó el agua a las baterías, si se produjo el incendio. Sabemos que implosionó a 900 metros de profundidad. Esto quedó así determinado cuando se realizó la pericia. ¿Cuál fue la pericia? El momento que se encontró el submarino en las profundidades. Esa es la única pericia que tienen, que lo pueden determinar a través de las fotos. Ahora, a través de las fotos estamos viendo que se reconstruyó lo que estábamos viendo hace segundos en la pantalla de Senado TV. Se reconstruyó. ¿Qué es lo que podría llegar a haber pasado? ¿De dónde se produce la primera abertura a 600 metros? Ahora, todavía no se ha expedido ni la bicameral, ni el Poder Judicial, y tampoco la Comisión Especial Investigadora dentro del Ministerio de Defensa. Exactamente, también está pendiente el informe de la Comisión Investigadora del Ministerio de Defensa, como bien decías, y volviendo al informe detallado de la bicameral, también en esto de investigar todo, tienen que saber qué pasó con los submarinistas, en esto de si estaban entrenados, porque el entrenamiento viene de una cuestión hereditaria a nivel intergeneracional, de superiores jerárquicos. En la Armada. Exactamente, en la Armada, hacia los submarinistas, que eran personas muy jóvenes.
estamos hablando de personal muy joven, más allá, ¿no?, de otro personal que se encontraba a nivel, bueno, cocineros y demás. Pero, por ejemplo, estamos hablando de personas que tenían entre 18 y 25 años. Cuesta hablar de los submarinistas porque hay que pensar que ellos hoy están a más de 900 metros en el mar, muertos. Entonces, habría que ser como sumamente delicados y ver cuáles fueron las verdaderas causas del hundimiento del Ara San Juan. Eso se va a saber definitivamente por parte de la justicia, también por parte de la Comisión Bicameral del Congreso y también por la Comisión Especial del Ministerio de Defensa. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir hacia otro ministerio, que es el de Relaciones Exteriores y Culto. ¿Hay novedades en cuanto al cupo femenino? Sí, así es, Mariano, porque, bueno, fue un gran año para la mujer, ¿no? Primero, como decías anteriormente, por el cupo femenino en los escenarios, en la música. Se podría tratar hoy sobre tablas ese proyecto. Se puede tratar hoy. Y además también porque en las próximas elecciones se va a poder votar con una ley de paridad de género en las listas que fue reglamentada por el Poder Ejecutivo de la Nación no hace mucho tiempo atrás. Y además tenemos que hablar acerca del rol de la mujer en la diplomacia. Venimos antes de Forí de tener una mujer canciller, como lo fue Susana Malcorra. Después vino Forí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuántas mujeres hay en Cancillería? ¿A qué se dedican? ¿Tienen cargos jerárquicos? No. Hay un proyecto de ley. Hay un proyecto de ley, vamos a ver, estuvimos hablando con la senadora nacional por La Pampa, Norma Durango, acerca de lo que sucede con la mujer en Cancillería, en el rol de la mujer en la diplomacia argentina, y también nos cuenta Durango acerca de los temas que integran la agenda de la banca de la mujer que preside. Vamos a ver la nota. Incorporar más mujeres a la Cancillería, más mujeres a la diplomacia. Nosotros tomamos esta propuesta como banca de la mujer, porque como ustedes bien saben, nosotros estamos trabajando por más mujeres en todos los ámbitos. Ya tenemos la ley de paridad, pero ahora estamos trabajando por más mujeres en los escenarios, por más mujeres en la música, por más mujeres en el deporte. En fin, estamos trabajando la equidad de género en todas las situaciones, en todas las acciones, en todas las profesiones. Y la Cancillería no escapa de esta situación, que como ustedes habrán escuchado en esta reunión que tuvimos, si algo no existe es la paridad de género. Nosotros le hemos propuesto a la Cancillería que se incorporen al trabajo que estamos haciendo desde la banca y que, como vos verás, todas las semanas estamos haciendo una actividad. Y seguimos hablando acerca de la diplomacia feminista porque también estuvimos dialogando con Mabel Bianco, que es referente de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer. Nos explicaba Bianco acerca de qué significa la diplomacia de género, la diplomacia feminista. Y también tenemos que recordar otro tema muy importante, ¿qué ocurre con los países de la región? Recordemos en este punto que el presidente brasilero, Bolsonaro, pidió a principios de este año suprimir ideología de género. Vamos a escuchar la nota. Significa, por un lado, fortalecer las políticas para la igualdad de mujeres y hombres en el país, porque no se puede tener una diplomacia que es la representación internacional de la igualdad si no hay una fuerte componente nacional. Y el otro aspecto importante es también la coherencia de esas políticas nacionales con las políticas internacionales. ¿Y qué son las políticas internacionales? Es que quienes nos representan en el exterior, ya sea en las embajadas, en las misiones que son los que tienen que ver con Naciones Unidas o los mismos ministerios cuando tienen que ir al exterior, que realmente lleven adelante estas posiciones que tenemos a nivel de país para que la igualdad también allí la pidamos. Porque como aquí ya se dijo, y ustedes habrán oído, la verdad que la Argentina es clave en este momento en la región para sostener la igualdad y los derechos de las mujeres. Antes siempre trabajábamos mucho con Brasil, con Uruguay, el Mercosur, pero ahora que Brasil tiene unas políticas tan especiales y no necesariamente a favor de la igualdad, entonces es mucho más importante que la Argentina se fortalezca. Y este año, en la Comisión de la Condición de la Mujer, logró eso Argentina, logró mantener a toda la región, con Caribe inclusive, en una posición firme en esta defensa, y eso es muy importante.
Y ahora vamos a hablar, seguimos hablando de la música, pero de una banda rosarina que fue distinguida por el Senado de la Nación. Estamos hablando de Mamita Peyote, quien fue, a quien le entregaron una mención de honor especial por su trayectoria. La mención de honor fue propuesta por la senadora nacional de la provincia de Santa Fe, María de los Ángeles Agnún. Vamos a ver la nota. Esta es una banda rosarina con la que también tengo una profunda ligazón porque la solista de la banda, Eugenia, es de mi misma ciudad, nacimos en la misma ciudad. Tenemos algunos encuentros en común por su vida, porque su madre también ha sido siempre un referente para las mujeres en las luchas populares. Es una periodista, una comunicadora social muy importante de la provincia de Santa Fe, Silvia Carafa. Pero además de eso, digo, no es casualidad que su hija sea hoy una exponente de la cultura de nuestra provincia, de la cultura rosarina. Y fundamentalmente también la importancia de empoderar a las mujeres músicas, a las mujeres solistas, a las bandas integradas por mujeres que tienen que tener una mayor visibilidad para romper esa cultura patriarcal que atraviesa todos los sectores de la comunidad. Santa Fe, bueno, ustedes conocen grandes exponentes de la cultura nacional que han salido de la provincia de Santa Fe, concretamente también de la ciudad de Rosario. Su trova ha sido de alguna manera marcado la historia cultural de la música en la República Argentina. Tenemos grandes poetas, grandes actores en la provincia de Santa Fe. Por lo tanto, me parece que esto también es visibilizar la diversidad y la riqueza cultural de esta provincia maravillosa que es la mía. Estas noches de luna. La banda rosarina que veíamos recién, Mamita Peyote, estuvo nominada a los premios Carlos Gardel por su estilo musical particular del ska reggae. Empezó a trabajar en el año 2011 y tras 8 años el Senado los reconoce con este merecidísimo premio. Vamos a ver lo que nos decían ahora los músicos. Gran emoción ser reconocidos, que el trabajo de alguna manera de un músico independiente, de músicas y músicos independientes sea reconocido, siempre es una alegría. ¿Cómo nació este grupo musical? Hace 8 años, entre un grupo de amigos en común, así teníamos otras bandas y hacíamos diferentes géneros, o sea, poner estilos particulares, y la idea era juntar y, viste, y hacer varios estilos a la vez, géneros diferentes y... ¿Algunos recitales que puedan recordar, lugares que haya tocado? Mirá, el que se me viene a la mente ahora es uno terrible que todavía no me puedo olvidar. Fue el año pasado, en la 9 de julio, tocando para la 9 de julio, haciendo la resistencia ahí, para más de 500.000 personas. Fue una experiencia increíble, compartiendo escenario con Liliana Herrero, Teresa Parodi, grandes referentes para nosotros también, de la música y del pensamiento crítico. Lo que nosotros entendemos que tiene que ser fundamental en un artista, así que ese podría ser el de la 9 de julio, en la 9 de julio. Bueno, por último, quisiera que le dejen como un mensaje también a otros músicos independientes que recién están arrancando. Y que no, nunca se bajen los brazos, o sea, que siempre hagan lo que les gusta y eso, siempre le den para adelante. Y sin lugar a dudas, la música independiente, un tema muy importante de los cuales viven muchísimos músicos en este país. Bueno, ahora vamos a una pausa, no te vayas que enseguida volvemos.
resumen parlamentario, tenemos que mostrarles el informe de la Biblioteca del Congreso de la Nación, cuyas actividades tienen entrada libre y gratuita. Este informe lo realiza nuestra colega, la periodista Florencia Giordano, y te vamos a mostrar acerca de las actividades de la agenda de la Biblioteca del Congreso de la Nación, una agenda muy concurrida para que puedan disfrutar familias enteras, y te lo vamos a mostrar ahora. Bienvenidos al espacio cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación, ubicada en el CINA 1835. En esta oportunidad se realizó la segunda Feria Infantil del Libro y la Tecnología. Este espacio, una vez más, ofrece distintas actividades gratuitas para los más jóvenes, para los niños, orientadas al arte, a la lectura y a la tecnología. Contamos esta muestra porque es, primero que es maravillosa, si ustedes la vieron y la recorrieron, estuvo en un montón de lugares, es una artista súper reconocida, que aparte fue la mujer de Caloi, trabajó con él en Caloi y su tinta, y creó este personaje que se llama Mostriña. Tiene una edad indefinida. Que va entre que es bebé, entre el chupete y no más de 8 años. Entonces, que ella lo utiliza según como le venga mejor para contar lo que quiere contar. En realidad, la feria se hace en torno a una muestra, en este caso Mostriña, a un ilustrador. El año pasado fue en torno a Pablo Bermanconi. Este año lo que agregamos es, a diferencia del año pasado, es que el año pasado era una feria infantil del libro de la tecnología y este año es una feria infantil y juvenil del libro de la tecnología. Este espacio podrán hacerlo de lunes a viernes de 8:30 a 20 horas. Y si quieren obtener más información de todo lo que ocurre en este espacio cultural, podrán hacerlo a través de www.bcn.gov.ar o a través de Instagram BCN Argentina. De esta manera se podrán enterar de todo lo que pasa en este espacio cultural. Tenemos espacios tecnológicos, tenemos impresoras 3D, en las cuales también estamos haciendo talleres. El año pasado hicimos talleres de robótica. La tecnología es algo que acompaña estas nuevas generaciones. Entonces, es importante que esté y de qué manera esta tecnología se adapta a lo que nosotros queremos mostrar como biblioteca. Feria se realizó en el marco de la nueva edición de ciclo Teleo Veo, donde se va a seguir mostrando distintas propuestas de cine, ferias, muestras, actividades culturales, todo orientado para los niños, los jóvenes, adultos, para toda la familia está orientado este espacio cultural. Una actividad muy interesante para disfrutar en familia, la Biblioteca del Congreso de la Nación, entrada libre y gratuita, no se olviden. Bueno, y seguimos esperando que comience la sesión en unas horas nada más. Antes vamos a estar aquí en vivo en la previa, hablando con los senadores, con los cuales los convoco a que sigan a la programación de Senado Televisión. Y ahora no se vayan porque vamos a una breve pausa y sigue el resumen. Ya volvemos.
Último bloque del resumen parlamentario. Primero te tenemos que contar algo que va a suceder el día de mañana, algo muy importante para la Dirección General de Comunicación Institucional del Senado de la Nación. Mañana a las 17 horas, lo vas a poder ver por la pantalla de Senado TV, vamos a estrenar un nuevo documental. ¿Y cuántos van? Y esta vez tiene que ver con el Irizar y sus 40 años. ¿Qué es el Irizar? El Irizar es uno de los barcos de la Marina, de la Armada Argentina más importantes. Es el barco rompehielos que hace las distintas campañas a la Antártida Argentina. Y también, y mucha gente no sabe esto, el Irizar participó hace 37 años de la Operación Rosario. ¿Qué es la Operación Rosario? Es la operación por la cual se recuperaron nuestras Islas Malvinas. Y no solamente participó en la Guerra de Malvinas de la Operación Rosario, sino que después el barco fue pintado absolutamente de blanco, te vas a acordar del Irizar por esto, y con una cruz roja en el medio, y trasladó y se convirtió en un buque hospital y siguió trabajando en el Atlántico Sur y en nuestras Islas Malvinas, recogiendo a los heridos y haciendo intervenciones que salvaron la vida de nuestros soldados. Es amplísima la historia del Irizar, la vas a poder conocer estos 40 años de historia el día de mañana a partir de las 17 horas. En la pantalla de Senado TV. Ahora te dejamos con el tráiler de esta producción. Ahí veíamos el tráiler de los 40 años del Irizar, un documental, el sexto que hace Senado TV y que lo vas a poder ver a partir del día de mañana a las 17 horas por nuestra pantalla de Senado TV y también por nuestro canal de YouTube Senado Argentina para que lo veas cuando vos tengas ganas o cuando vos tengas tiempo. Es momento de comenzar a despedirnos. Te recuerdo, hay sesión pública especial el día de hoy. Se van a tratar más de 60 pliegos
para ocupar vacantes del Poder Judicial y se van a tratar más de 20 proyectos de ley que te los vamos a seguir contando en breves minutos cuando comencemos cerca de las 14 horas lo que es la previa para que vos te enteres de lo que va a pasar hoy en la Cámara de Senadores. La mayoría de los proyectos están consensuados, así que creemos que van a ser aprobados absolutamente todos. Vamos a ver qué sucede con los pliegos del Poder Judicial. Si hay objeciones, todos tienen dictamen, pero eso no alcanza para que tienen que tener la aprobación de la Cámara Alto para que esos pliegos puedan tener después facultarse y formar parte del Poder Judicial. Nos comenzamos a despedir, nos vemos en minutos va a arrancar la previa cuando suene el timbre que llama a los senadores a sesión, nosotros vamos a arrancar la previa. Nos despedimos hasta dentro de un rato, muchísimas gracias.